¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto, mi gente. En esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido mucho, que les hiciera unos rituales de protección, mi gente, de protección. Este ritual nos va a ayudar muchísimo a protegernos y aparte nos va a ayudar a liberarnos. ¿Ok? Este ritual es mucho, muy fuerte, muy poderoso, porque lo vamos a hacer con San Miguel Arcángel. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Pues como siempre les he dicho, hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Y aparte, lo que vamos a necesitar para este ritual, vamos a necesitar una vela blanca y una vela azul. ¿Ok? No puedes cambiar absolutamente nada de lo que te estoy diciendo aquí en el ritual. Discúlpame, mi gente. Discúlpame, mi gente, que tuve que quitarle el sonido al teléfono. Como les dije, no puedes cambiar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo en el ritual. Una vela azul y una vela blanca, de preferencia que sean así, de estas largas, ¿ok? Que no son tan gruesas y esta nos ayuda perfecto para el ritual. Vamos a ocupar aceite de San Miguel Arcángel, como lo ves aquí. Vamos a ocupar aceite de sándalo o esencia de sándalo. Y aparte vamos a ocupar un platito blanco de cerámica, que sea cerámica, blanco. Y vamos a ocupar un palillo de dientes, que sea de madera, no sé cómo le digas en tu país. Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual. Okay. Lo primero que vamos a hacer es de que vamos a limpiar nuestras velas. Vamos a limpiar nuestras velas, como les he comentado en los otros rituales, con un algodón o una servilleta la mojas con alcohol y limpias tu vela. Primero una, de abajo hacia arriba, que esté totalmente limpia de todas las energías de terceras personas. Y después vas a agarrar la otra. Vas a hacer lo mismo, la vas a limpiar, ¿ok? Tú pues tienes que conseguir velas nuevas, ¿ok? Yo estoy usando esta que ya está usada, pero ustedes tienen que usar velas completas, nuevas. Después de eso, vamos a poner aquí lo que vamos a hacer, que en las velas vamos a escribir nuestro nombre de la mecha hacia abajo, nuestro nombre completo. Tres veces nuestro nombre completo, solamente el puro nombre, el apellido ahorita les voy a decir cómo. Su nombre completo, perdón, y su apellido, la fecha ahorita se las digo. Su nombre completo, su nombre completo, su nombre completo. Su fecha de nacimiento la vamos a poner atravesada. Una aquí, otra aquí. Y otra aquí, ok. Y vamos a hacer lo mismo con la otra vela. El nombre completo de nosotros, de la mecha hacia abajo, una vez, dos veces, tres veces. Y la fecha de nacimiento de nosotros la vamos a poner atravesada. Una vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí, ok. Solamente la pura fecha de nacimiento es la que va a quedar atravesada. Su nombre completo va a quedar de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ya que tengan escritas sus velas, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner el aceite de sándalo o loción de sándalo, como ustedes le puedan decir, esencia de sándalo. Okay. Estos aceites, estas lociones, estos polvos, estas mieles, las pueden conseguir en una tienda esotérica, okay, o por internet. Ahí pueden buscar todo, encuentran todo, solamente hay que buscar las cosas para los rituales, okay. Y le vas a poner un poquito a las dos, que se mezclen, okay. Que las dos les caiga y después vas a hacer
Vas a abrir el aceite de San Miguel Arcángel y le vas a poner. Igual vas a hacer lo mismo. Le pones y después las mueves así, que se mezclen, que se les pegue todo el aceite, todo el aceite. ¿Ok? Ya que las tienes listas, lo que vas a hacer ahora es de que vas a agarrar tus velas en tus manos. Vas a buscar la oración de San Miguel Arcángel. La vas a buscar la oración antes de que empieces el ritual para que la tengas y la puedas leer. Ya que las tienes tus velas preparadas, vas a poner tus manos aquí y vas a decir la oración de San Miguel Arcángel 3 veces. ¿Ok? Sin soltar tus velas. Repite la oración de San Miguel Arcángel 3 veces y después de eso, antes de soltarlas, que las vayas a poner aquí, ya repetiste las 3 oraciones, vas a estar pidiendo que San Miguel te ayude a liberarte de cualquier energía, de cualquier cosa negativa, de cualquier chisme, de cualquier brujería, y que te dé protección, que te dé luz, que te dé éxito, que te dé tranquilidad. Con mucha fe y con mucho corazón lo que están pidiendo. Ya que pidieron, lo que van a hacer, que van a poner sus velas. Una pegadita a la otra. Voy a prender primero una. Ustedes pueden prender la que ustedes quieran, pero las van a prender con cerillos de madera, no con encendedor. ¿Ok? Yo, para no desperdiciar esta, voy a usar esta blanca. ¿Ok? Prenden su vela blanca con cerillos de madera, no con encendedor, y la pegan en medio de su plato. ¿Ok? Y después de eso, van a prender la otra azul con su misma vela blanca y las van a pegar juntitas, que queden juntas así. Después de esto, lo que vas a hacer, que las vas a dejar en un lugar donde esté alto, ¿ok? Ya que las tienes prendidas, que las vas a dejar en un lugar donde esté alto, vas a buscar una copa o un vaso de cristal. Lo vas a llenar a la mitad de agua de la que tú usas, de la que tomas. Y la vas a poner en un ladito. Ahí la vas a dejar. Hasta que se terminen las velas, ¿ok? Cuando se terminen las velas, todo lo que sobra ya lo puedes tirar. El agua que está en el vaso, en la copa que pusiste, la tiras al baño, que el baño se la lleve. Así de sencillo, para que veas qué fácil es hacer este ritual, pero es muy poderoso, les va a ayudar muchísimo. Y más, como siempre les he dicho, si tú crees y tienes fe en lo que estás haciendo, les va a ayudar bastante a liberarse de muchísimas energías negativas y a protegerlos. Pero háganlo con mucha fe, creyendo en lo que están haciendo. Pues mi gente, aquí se los dejo. Recuerden que todos los rituales que yo les hago son informativos. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Con mucho amor los hago, los rituales, para todos ustedes, para que los compartan, para que les pongan dedito arriba, pongan buenos comentarios, mi gente. Saben que todo esto lo hago con mucho amor para todos ustedes. Recuerden que este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. No contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Así es que si necesitas una consulta, un trabajo personalizado, solamente es WhatsApp. Me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Pues aquí se los dejo, mi gente, sigan suscribiendo, compartiendo, poniendo el dedito arriba, poniendo buenos comentarios, se los voy a agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias, mi gente, los veo en otro video. Háganlo con mucha fe y con mucho amor.